El Festival de la Música Colombiana que se realiza en Ibagué tendrá la participación de 1.500 artistas que expondrán lo más selecto del folclore nacional. Este evento, declarado por el Congreso Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación, será lanzado en Bogotá el 8 de marzo. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Así que, Marcela, ¿nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Coros infantiles. Juveniles. Universitarios participarán en el Festival de Música Colombiana que se realiza anualmente en Ibagué. La piel color de melón. Con su voz como instrumento y el acompañamiento de las cuerdas, duetos y tríos participarán en la categoría Príncipe de la Canción. Tengo que cargar machete. 60 eventos y más de 1.500 artistas en escena se reúnen a partir del 12 de marzo en Ibagué para rendir un gran homenaje a la música colombiana. Bambucos, sones sureños, reggae, pasillo, joropo, ensamble de bambuco para trombón y bundes hacen parte de ese gran paseo musical por Colombia. La Concha Acústica Garzón y Collazos recibirá en la clausura a Yolanda Rayo y a Peter Manjarres, entre otros. Una gran muestra de lo que será este festival se realizará en Bogotá el 8 de marzo. Homenaje a Rodrigo Silva, quien falleció la primera semana de este año. Es un evento que hemos llamado Tejiendo Sonidos, 8 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Una muestra de lo que tendrán la oportunidad de escuchar durante todo el festival del 12 al 19 de marzo. Participación de ganadores del dueto del concurso nacional de duetos Príncipes de la Canción y además un cierre espectacular con la compañía musical Clásicas del Amor. Un recorrido por la música de todas las regiones, el Atlántico, el Pacífico, la zona andina, la zona llanera, para que quedemos antojados de lo que vamos a vivir en Ibagué. Qué ganas de vivir, es que tu amor me queda grande ya.